El derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales e involucra distintos aspectos de vida que hacen al bienestar y la dignidad de las personas. La promoción de la salud abarca las acciones dirigidas a favorecer la incorporación de prácticas individuales y comunitarias saludables como alimentarse en forma sana, asistir a controles médicos, hacer actividad física y descansar adecuadamente. Si estas prácticas se convierten en hábitos, podemos no solo mejorar nuestra salud, sino también mantener buenas condiciones de salud a lo largo de la vida. Para saber más, escuchemos a los especialistas. Alimentación saludable tiene que ver con varios aspectos dentro de la nutrición. En principio, con realizar las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Qué debemos comer en esas cuatro comidas? Para una alimentación saludable, a lo largo del día tenemos que comer alimentos de los seis grupos. El primer grupo es el que integran los cereales, las leguminosas, como el pan, el arroz, los fideos, las galletitas, que de preferencia se pide que los coman de manera integral. El grupo de frutas y verduras, frutas variadas, que en el plato haya mucho color, que se combine tanto la fruta con la verdura. En cuanto a la verdura, que no siempre esté hervida, la idea es empezar a comer más frutas y verduras crudas. Tercero tenemos el grupo de los lácteos, de preferencia hay que consumirlos descremados. El grupo de carnes, tanto de pollo, pescado, carnes rojas y los huevos. En cuanto a este grupo, es importante resaltar que se debe sacar toda la parte grasa que uno ve cuando compra las distintas cortes de carne. Al pollo hay que sacarle la piel. En cuanto al grupo de los aceites, cremas y mantecas, se deben consumir en pequeñas cantidades. Siempre es preferente elegir aceites vegetal, que son los aceites fluidos, los que le ponemos a la ensalada, y no las mantecas. Por último, encontramos el grupo de los dulces y azúcares, que si bien son muy ricos, la idea es comerlos en poquita cantidad, reservarlos para las fiestas, para algún cumpleaños, porque tienen mucho azúcar y esto nos hace daño a los dientes. ¿Por qué hay que comer sano desde la infancia? Es importante comer sano desde que somos chiquitos, porque esto ayuda al desarrollo mental, al desarrollo físico, nos ayuda a tener huesos fuertes, a tener mayor rendimiento en el cole, en el trabajo o en el deporte. ¿Es bueno que los niños elijan qué comer? No es aconsejable que los chicos elijan su alimentación, ya que generalmente si uno le pregunta a un niño qué quiere comer, siempre eligen el grupo de los dulces o los azúcares. Y esto a futuro puede traernos un montón de enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad, hasta daño en los dientes. ¿Por qué es importante comer de forma saludable? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín Bernecker, soy médico clínico en la Clínica del Pilar y en el Hospital Municipal de San Fernando. Bueno, la pregunta es muy simple. Comer una variedad de alimentos saludables va a ayudar a la persona a obtener proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y todos los minerales que necesita su cuerpo para que crezca normal. Comer de manera saludable también puede ayudar a que su hijo o a la persona mantenga un peso normal y tenga mucha energía para estudiar y para jugar, que son las actividades primordiales de todo ser humano, especialmente de los niños. ¿Cómo se puede enseñar a los niños a comer alimentos saludables? Esto tiene que ser en forma paulatina para poder evitar confrontaciones que pueden ocurrir si uno presiona a los niños a comer ciertos alimentos. Si uno de la noche a la mañana trata de cambiar una comida chatarra, podríamos decir, por una ensalada, va a ser complicado. Así que la idea es que sea progresivo. Además de tener una buena alimentación durante la infancia, es importante que los niños tengan controles de salud en forma periódica. Lo recomendable es una visita anual con un médico, un oftalmólogo y un odontólogo,
para verificar que los niños estén sanos y creciendo saludablemente. ¿Cada cuánto nos aconseja hacer un control de médico, un control de salud? Uno escucha que un control médico se hace anualmente, el famoso chequeo médico anual. Pero en realidad, si bien es un lapso prudente, el realizarlo anualmente, también depende de la edad del paciente. Tengamos en cuenta que si se trata de un niño, los controles tienen que ser con mayor frecuencia para controlar el normal desarrollo. En el caso de los adultos, bueno, quizás con un chequeo anual o un chequeo en caso de sentirse mal o de creerlo necesario, es fundamental. ¿A qué edad debemos hacer nuestra primer consulta con un odontólogo? Hacer nuestra primera consulta a partir de los 2 años y medio, 3 años, más o menos. Es cuando ya se formó la primera dentición. La primera dentición es los famosos dientes de leche. Es ahí donde conviene ya empezar a ver si hay caries y si no enseñarles a motivarlos al cuidado de los dientes. ¿Por qué es importante consultar desde muy temprana edad? Bueno, es muy importante que consulten al odontólogo cuando a partir de 2 años y medio, 3 años, muy temprana edad, porque los chicos van agarrando confianza, van tomando el hábito de cuidado de los dientes y se les puede enseñar a cuidar los dientes, a cepillarlos, a motivarlos en todo lo que es la salud bucal. ¿Es bueno ir al odontólogo solo cuando nos duele un diente o una muela? No tenemos que ir solo cuando les duele un diente. Lo principal y fundamental es que concurran asiduamente a controles para no tener que ir solo cuando le duele un diente, una muela o algo. Simplemente ir a control y prevenir cualquier tipo de problema. ¿Qué debemos hacer para tener una boca saludable? Bueno, deberíamos tener unos hábitos saludables como el cepillado diario, el cepillado después de cada comida, eso es fundamental. Instalar la buena técnica de cepillado, el buen control del cepillado y disminuir la cantidad de azúcares. Por ejemplo, golosinas, chocolates, dulces. Todo tipo de golosinas que vienen con mucho azúcar y eso es muy perjudicial para los dientes. Como así reforzar el esmalte dentario con buenos alimentos como los lácteos, pan, vegetales, frutas. Esos son hábitos muy saludables para los dientes. ¿Por qué es importante realizar actividad física? Bueno, la actividad física, porque es importante para el hombre, tiene que haber un compendio entre actividad física y alimentación. Pero la actividad física y el deporte permite de que el hombre pueda tener situaciones corporales en las cuales está funcionando fisiológicamente todo activamente. Por supuesto que tiene que estar equilibrado y manejado por profesionales que sepan cómo trabajar la actividad física. Y ahora el hombre cotidianamente está haciendo demasiada actividad física, mucha actividad física, cosa que es importante para el nivel de la salud. El hecho de la alimentación también es un compendio importante. Evitar grasas y elementos que produzcan colesterol y un montón de enfermedades más que después, por la propia alimentación, termina siendo importante el factor fundamental de la enfermedad. Y la actividad física va eliminando a través del proceso lógico de la misma actividad física toda esa situación que la alimentación por ahí no se llega a equilibrar. ¿Es bueno que los niños realicen actividad física o practiquen un deporte? La actividad física de la niñez es importante fundamentalmente por el espíritu lúdico que el chico tiene. Nosotros en un niño encontramos algo que es totalmente hiperkinético, donde el juego, fundamentalmente, que es la herramienta que tenemos los profesores de educación física, es el elemento importante para la clase de educación física. Entonces ya el acostumbramiento al juego, a la actividad física, al deporte, a todo lo que conlleva el movimiento,
hace que el chico empiece a acostumbrarse a la actividad física desde niño. Dice que es la mejor semilla que uno puede tener desde chico, empezar a sembrar actividad física a un niño para que de grande empiece a no tener, de alguna manera, situaciones y tiempos libres que le permiten algunos vicios sociales posteriormente. Además de jugar, realizar actividad física o un deporte, también debemos descansar. Descansar adecuadamente favorece el buen funcionamiento del organismo. Por eso, es importante desarrollar buenos hábitos de sueño desde una edad temprana. ¿Cuántas horas debemos dormir? La cantidad será distinta según la edad de las personas. Por ejemplo, los niños en edad escolar deben dormir entre 10 y 11 horas para favorecer su desarrollo físico y rendimiento escolar. Los adultos requieren entre 7 y 9 horas de sueño todos los días. ¿Cómo promover desde la escuela una alimentación saludable? Principalmente desde la materia que yo enseño, que es, como bien dijiste, salud y adolescencia, uno de los primeros contenidos que uno tiene que enseñar es definir el concepto de salud, ¿sí? Muchas veces pensamos que hablar de salud es directamente pensar en el concepto o en el antagonismo de salud y enfermedad. Pero en realidad el abordaje de este concepto tiene que ver con un sentido más amplio del concepto de salud, ¿sí? Entonces, podemos definir a la salud como aquel estado de bienestar integral, tanto lo físico, lo mental, como lo social de un individuo. Entonces, si entendemos este concepto integral de la salud, el abordaje que vamos a hacer es mucho más amplio, digamos, que el concepto quede recortado solamente a la ausencia de enfermedad o aquellas cuestiones físicas solamente, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos principales de enseñar hábitos saludables en la escuela? Estamos viendo que hay varios objetivos, digamos, a tener en cuenta si uno quiere tener una vida saludable. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos principales de estos aprendizajes? Bueno, como dijimos recién, si el concepto de salud es un concepto más amplio y hablamos de el bienestar físico, mental y social, podemos interpretar entonces que la salud es un derecho, ¿sí? Por lo tanto, en la enseñanza de estos contenidos tendríamos que pensar que no solamente es la adquisición de información, sino la construcción de conocimientos. No solamente para el chico que está aprendiendo la materia en particular, sino que también ese individuo sea promotor de la salud en su medio, en su comunidad, más allá de la escuela. Por ejemplo, en su grupo de pares, en su propia familia, la toma de conciencia de hábitos diferentes, ¿sí?, pueden ser llevados a cada una de las comunidades en las que los chicos participan. ¿Cuál es el rol de la educación? Es sumamente importante que los chicos puedan entender, no solamente para el cuidado propio, ¿sí?, sino, como dijimos en el inicio, que los chicos también sean promotores del derecho a la salud en los diferentes ámbitos que ellos se manejen, ¿sí? Tomar conciencia de que esta alimentación es un derecho, que muchas veces tenemos la posibilidad de acceder a determinados alimentos económicamente hablando, digo, claro, ¿no? Pero que esos alimentos no tienen los nutrientes que necesitamos, ¿sí? Y desde ese lugar de la toma de conciencia tenemos más posibilidades de elegir con mayor libertad, pero también con información y con formación en cuanto a cuáles son los requerimientos que nosotros como individuos personalmente tenemos, ¿sí? Entonces creo que lo importante de esto es entender que la salud es un derecho, que el acceso a una alimentación saludable también es un derecho, y para eso necesitamos conocer, porque desde la ignorancia es totalmente imposible poder tomar conciencia, ¿sí? Y de ahí en más se produce un cambio en cuanto a la posición que van tomando los chicos respecto de su salud. O sea, se genera el hábito. Se genera el hábito, ¿sí? Y lo interesante de esto es cómo los chicos son agentes y promotores de la salud también, ¿sí? Entonces creo que el rol de la educación en este sentido es sumamente importante. Los hábitos saludables mejoran nuestra calidad de vida. Para ser saludables debemos tener una buena alimentación, asistir a controles médicos periódicamente, realizar actividad física o practicar un deporte, y no olvidarnos de descansar adecuadamente. Recordá, cuidar tu salud depende solo de vos.